Las cosas nunca son lo que parecen. Pensamos que entendemos el mundo que nos rodea, pero solo vemos el exterior. Lo que parece ser. Yo solía ser como tú. Creía en la humanidad. Los periódicos, los anuncios de jabón, la política y los libros de historia. Pero un día el mundo te da una patada en la boca y no te queda más remedio que ver las cosas tal y como son. Me llamo Lucas Kane. Mi historia es la de un tipo corriente al que le sucede algo extraordinario. Tal vez se suponía que tenía que suceder. Quizá estuviera destinado a ello, o fuera mi karma, o lo que sea. Hay una cosa que tengo clara. Nada va... aquí mismo. ¿Dónde si no? Nueva York, capital del universo. El tablero de ajedrez elegido por el destino para la última partida. Yo no era más que un peón que vivía la vida propia de un peón. Hasta la noche en que mi vida se sumió en el caos. No, no quería. Era como un sueño. Rápido, tengo que
salir de aquí antes de que entre alguien. ¿Señor? La camarera se ha dado cuenta de algo. Estoy acabado. ¿Sí? Creo que se le ha olvidado pagar la cuenta. Oh, sí, claro, yo... Disculpe. La cuenta, ¿cómo se me ha podido olvidar? Rápido, antes de que alguien encuentre el cadáver. En mitad de la noche. Tyler, en Nueva York todos los días matan a alguien. Sobre todo cuando estoy de turno de noche. Como si los psicópatas de la ciudad me la tuvieran jurada. Si quieres quejarte, hazlo dentro. Así no me congelaré escuchándote. Tú mandas, Carla. En 5 años en la policía he visto todo tipo de asesinatos. Pero nunca te terminas de acostumbrar a la muerte. Aprendes a aceptarla. Aún no sé si fue el cansancio, el frío u otra cosa, pero recuerdo claramente el mal presentimiento que tuve al entrar en aquel restaurante. Como si una parte de mí supiera que aquella vez... ¿Qué tal, McCarthy? Buenas noches, inspectora. La he estado esperando. Hola, Tyler. Hola, Martín. Esto... ¿Qué ha ocurrido? Un homicidio. Encontré un cadáver en el servicio. Tuve que entrar antes de ir a casa. ¿Quién es la víctima? Se llamaba John Winston, un cliente habitual del restaurante. Kate lo conocía y podrá contarle algo más. Gracias por la ayuda, Martin. Se está haciendo tarde. Vete a dormir un poco. Voy a esperar hasta que usted haya acabado con Kate. Quiero asegurarme de que llegue bien a casa. ¿Has encontrado algo, Tyler? Para hacerlo tendría que poder mantener los ojos abiertos. Sigue así, Tyler.
Tyler es mi compañero desde hace casi un año. Se crió con las bandas en el Bronx antes de ingresar en el cuerpo. A veces es impredecible, pero es un buen tipo. En aquel entonces aún no sabíamos nada. Creíamos que hacía frío, nada más. Si lo hubiera sabido, seguramente me habría quedado en la cama toda la noche hasta que todo hubiera pasado. Ese es el problema. Si hubiéramos sabido con antelación lo que iba a pasar, no habríamos salido. Mi compañera va a tomarle declaración enseguida, señora. No será demasiado tiempo. Gracias. Me hace gracia verte trabajando a estas horas, Tyler. ¿Te has caído de la cama? Sí, no me hagas reír, Garrett. Tengo los labios agrietados. Pareces hecho polvo, Tyler. Sí, llevo 3 noches seguidas de guardia. Ya me conoces. Si no duermo, voy como un zombi. Bueno, seguro que acabáis pronto. No conoces a Carla. Es capaz de mantener a todo el mundo despierto hasta la hora de desayunar. Es la chica más terca que he conocido en mi vida. Encima la tarjeta de crédito y 100 pagos. El asesino no buscaba su dinero. Me parece que hay sangre en el lavabo. A lo mejor el asesino se lavó antes de marcharse. Sí, es posible. ¿Qué estás haciendo, Tyler? Buscando pistas. ¿Qué va a ser? ¿Sabes si contactó a alguien con la familia? No, que yo sepa. Oh, vale, ya entiendo. Me ocuparé de ello. Varias incisiones en la parte izquierda del pecho, en la zona del corazón. Parecen ser puñaladas. No hay indicios de forcejeo. Parece que pilló al tipo por sorpresa. ¿Por qué hay sangre aquí? ¿Has encontrado algo? Es posible. No entiendo por qué hay sangre aquí. Tal vez pertenezca a la víctima. No es probable. Dile a Garrett que la analice y lo sabremos con seguridad. Oye, Garrett, Carla quiere que verifiques 2 o 3 cosas. No te preocupes, te lo he apuntado en este papel para que no se te olvide. Me daba la impresión de que Carla iba a hacer que nos quedásemos un poco mal.
¿Sabemos algo de la víctima? Se llamaba John Winston y trabajaba en una tienda del barrio. Vivía solo en un pequeño apartamento. Según Kate, era un tipo con... Kate, soy la inspectora Carla Valenti. Estoy a cargo de la investigación. ¿Le importa responderme unas preguntas? No. Adelante. ¿Puede contarme lo que vio? Entre semana estaba tranquilo y anoche no vino mucha gente. Estaba charlando con Martín en la barra y ni siquiera vi que John se levantaba. Oh, Dios mío. Tiene que ser fuerte, Kate. Sé que esto le ha afectado mucho, pero usted es la única que puede ayudarnos a encontrar al sospechoso. Casi había acabado mi turno. Estaba charlando con Martin en la barra y John se levantó y fue al servicio. El hombre debió de seguirlo. Cuando salió, me percaté de que no había pagado la cuenta. Pongo bastante atención porque hay mucha gente que se olvida de pagar la cuenta. ¿Qué ocurrió luego? El hombre volvió, pagó la cuenta y se marchó. Hasta que Martin encontró el cadáver de John, no me di cuenta. ¿Cree usted que reconocería al sospechoso? Jamás olvidaré esa cara. Perfecto. ¿Cree que podría venir mañana a comisaría para ayudarnos a elaborar un retrato robot del asesino? Sí. Haré todo lo que crean que sirva para atraparlo. Muchas gracias por su ayuda, Kate. Espero que encuentre al cerdo que lo hizo. Ese tipo de gente no merece vivir. Le prometo que haremos todo lo posible para encontrarlo. Váyase a casa e intente dormir un poco. Martin la acompañará. Buenas noches. Hola, Garrett. Hola, Frank. ¿Qué tal? Hola, Carla. Hola, Carla. ¿Entonces habéis encontrado algo? Hemos tomado muestras aquí y allá. Casi hemos acabado. Estábamos esperando a que llegaras para llevarnos el cadáver. Venga, vamos, Carla. Se me cierran los ojos. Quiero echar otro vistazo. No hemos encontrado el arma homicida. ¿Puede seguir por aquí? Thank you.
Venga, vamos, Carla. Se me cierran los ojos. Quiero echar otro vistazo. No hemos encontrado el arma homicida. ¿Puede seguir por aquí? Tyler, voy a echar un vistazo fuera. Buenas noches, señor. ¡Vaya! ¡Hola, cariño! ¿En qué puedo ayudarte? Esta noche ha habido un asesinato en el restaurante. ¿Por casualidad no habrá visto algo o alguien raro? ¿Que si he visto algo? No he visto nada. Yo voy a lo mío. Hace mucho frío y no debería quedarse al raso esta noche. Si quiere, podría hacer que la recogieran y... ¡Déjame en paz! ¡Estoy perfectamente! ¡No necesito a nadie! De acuerdo. Tengo que marcharme. Búsquese un lugar calentito. Cuídese. ¡Vi a alguien! Más bien, algo. Nadie lo recuerda, pero yo lo vi. Lo vi salir por la puerta de atrás. Era el mal encarnado, el mismísimo diablo. ¿Qué aspecto tenía? ¿Puede describirlo? ¿Eh? ¿Quién? Bebes demasiado, cariño. No dices más que tonterías. ¡Ay, tonterías! La puerta solo se abre desde dentro. Vamos, Carla. Se me cierran los ojos. Quiero echar otro vistazo. No hemos encontrado el arma homicida. ¿Puede seguir por aquí? Esto... Aquí está el tenedor. ¿Pero dónde está el cuchillo? Vaya, vaya. ¿El café no está en la cuenta? Un libro. La tempestad de Shakespeare. Si es suyo, es una lectura bastante rara para un asesino. Garrett, debajo de esta mesa hay un libro. ¿Por qué no buscas huellas en él? Vale, Carla. ¿Una taza de café y un refresco de cola? Qué raro. O es adicto a la cafeína o no estaba solo.
Filete con patatas fritas. Parece que apenas ha tocado la comida. Martin dice que esta era la mesa de ese tipo. Vamos, Carla. Se me cierran los ojos. Quiero echar otro vistazo. No hemos encontrado el arma homicida. ¿Puede seguir por aquí? Para apuñalar a un tipo en el servicio. Ese tipo se arriesgó muchísimo. Cualquiera podría haber entrado y haberle sorprendido. A menos que una banda esconda cuchillos ensangrentados en los inodoros, creo que he encontrado el arma homicida. Genial. Dile a Garrett que busque huellas en el mango. Vale. Carla es especial. No siempre es fácil llevarse bien con ella, pero es la mejor poli que conozco. ¿Estás listo para marcharte, Tyler? Creo que ya lo he visto todo. ¿Seguro? Si quieres, podemos echar otro vistazo. No, ya hemos acabado. Volvamos a casa. Vale, larguémonos. Es hora de volver al coche. Estoy muerta. El asesino está herido.
matado a nadie. No estaba soñando. Ocurrió de verdad. Voy a arreglarme para ir a trabajar. Es como si alguien me hubiera metido una bala en el cerebro y lo hubiera fundido. Tengo que conseguir que pare. Mis padres, Marcus y yo, antes del accidente. Las sábanas están empapadas de sangre y no puedo volver a meterme en la cama. De todas formas, no estoy cansado. ¡Hola! Escuchan la KWN-605 y es hora de que Cindy nos hable del tiempo. ¡Hola, Cindy! ¿Cómo estás? Hola, Peter. Para hoy recomiendo que se abriguen bien antes de salir. Anoche hizo mucho frío y en algunos lugares la nieve ha formado placas. Esto servirá para la migraña. Pone no ingerir con alcohol. Así habló Zaratustra, de Nietzsche. Lo he leído tantas veces que me sé de memoria la mitad.